Ar sí, no lo... Tod ¿Cómo estamos, ¿Cómo estás? ¿Es la canción de Nico? De Nico, ¿dónde anda Nico Repeto? Le mandamos un saludo. Ah, eh... Yo no le mando un saludo. No, yo tampoco. ¿No? ¿A quién? No, yo no. Sí. A Nico Repeto, un chabón no, de acá. No le interesamos. Mi respeto para Nico Repeto. ¿Saben quién estaba en.? Pues... Acabo de volver de vacaciones y estuve uh. en en las cara, cataratas del Caratatas. Iguazú, Caratatas. las cataratas del Iguazú y estaba Guillermo Andino. No digas, ¿Ese ¿quién es? Sí, Otro Guillermo Andino es Ahí está un... siempre en la cordillera, mm, uno de los periodistas más conocidos de Argentina. Sí, sí, sí. Sí, es, es, una raro. es una personalidad de la TV. Sí. sí es y... raro. Muy, muy tostado. O sea. Y tenía. Y nada, es como. Es loco verlo el chabón. Toda mi vida lo vi lo vi por primera vez y fue loco, fue playero. Es medio como un render el chabón, ¿no? ¿Por ¿Por como, es, es, es como. Es como un Ken. Es como sí, un Ken. Ken. Claro. Y, de y, de y aparte de... ya es un señor. ¿Cuánto tiene? 60, pero tiene. Eh, es tipo. ¿60 tiene posta? Y, ¿tanto? no sé la de nuestro viejo. 50 y pico tendrá. Y está joya el chabón. Eh. Y tiene la cara ahí, Andino. Hay, hay, hay una publicidad muy divertida de ese tipo, que es, es, es una publicidad de, creo que es Patagonia, Florin, algo así, que sí. es de pisos. Y está el chabón así tirado en un piso todo de. Abrazando de, una, de una, una lonja de madera. Pues tipo está como así el chabón. Mismo color. El mismo que color la que él. Sí, sí, sí. No, y es es pare... color el color eh, pino, pino eh, andino. Andino. <laughs> yo. Marrón andino y se yo. parecía. Ah, porque anda muy bronceado. <laughs> siempre. siempre sí. Y parecía recopado y re, re, re atento con toda la gente, la verdad. ¿Qué, ¿Lo ¿le... saludaban? Al, sí, boludo, pero ni pero nivel tipo estrella. Los zapatos. O sea, los zapatos. Sí, boludo. Sí, sí. Así yo, que le mando un saludo a Germán Dino y a Nicolás Repetto Yo debo decir no, no, que a las no, no. celebridades argentinas. ¿Cómo le fascina estar anaranjado? 53 sí. tiene Me impresionan. ¿53 años? Sí. Bueno, no sé de no dónde viene su sí. amor por el anaranjado. Hay, hay mucha celebridad anaranjada y ¿Sí? con los dientes blanqueados. Exacto, pero mucha, mucha. ¿A Parecen cómo? como si hubiesen comido... No se, me, no, no se me ocurre uno. ¿Todo? Andino. Como si hubiesen comido chitos, pero... Nicolás la, la Cara, sí. ¿Los dos que nombraste? Los dos no, que no, nombraste, pero no están todo el año sí, los chabones. ¿Son naranjas? No, pero, pero boludo, ¿Son? yo lo vi ahora, no estaba joya. El chabón. ¿No estaba, estaba naranja? No, estaba normal el chabón. Vos sos el color. boludo. Puede tánico. ser, capaz que veo naranja donde hay... No, no, o sea, veo blanco donde hay naranja. Si hay, a, en el mundo de las celebridades, que si los in Instagrammer y eso siempre tiran a... Al naranja. Al naranja. El, el pantone de, de sí, las sí. celebridades es bien naranja. Al estar eh, como que parezca... Como que quiere ser caribeño, pero no llega, se queda en el camino. Es que, no, es que los, los caribeños no son así, son es como más... No, no, surfista. No, no, me sí, sí, surfista, claro. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, pero te hace mal, o sea, quieren ser caribeños y terminan siendo pacientes oncológicos. Es, exacto. Te hace mal el Cancireños. Porque la clave es que es, 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 del la clave caribeño más. ¿Más es que es moreno. Claro. Que no es naranja. O sea... Están en, en el. en donde no es en el, en el espectro claro, del color. Uy, claro. hablando de Caribe y esas cosas, justo hoy vi un, en un podcast que hablaban de, de un surfista eh, creo que es bastante conocido, en Hawái. Uh -huh. Que el chabón Michael contaba. Jordan. Eh, Michael Jordan. Puede ser, sí, creo que Michael Jordan. Bueno, y mm, a ver, podemos debatir acá. El chabón hablaba que, bueno, Hawái es una de las islas más lindas del mundo uh -huh. y es un lugar que, Egemónicas. al ser tan lindo, mucha, o sea, muchas celebridades tipo desde, de, no sé, Steven Tyler. Hasta Andino. Andino, Mark Zuckerberg, no sé, todas muchas. Repeto. Mucha, repeto, bueno, como que compran propiedades, eh, muchas propiedades y se eleva mucho el valor de la propiedad. Uy, estamos hablando de bienes raíces, sí, este sí, y en raíces. Ya y, está bien, ya, sí, está, ya está, está bien. Anda. Y lo que pasa es que la gente local se tiene que ir, claro, claro. porque sube mucho y también el estilo de vida, digo, como que anda, el, el costo de vida sube. El, claro. claro, el costo de vida es cada vez más alto. Pero y, eso pasa en Palermo también. Y, sí. Bueno, pero ahí pasa a niveles eh, astronómicos. Bueno, hay gastronómicos. Al, gastronómicos. A lo que voy que eh, es eso, como que y, y lo, que, lo que se hablaba era de cuando estás en un lugar que está re bueno, que vos decís, che, mira qué bueno está este lugar, ya sea un restaurante o un, o un lugar o en, en, el, en el mundo, como en sí. Empla, que está zarpado, decís, che, mira qué bueno que está, no hay mucha gente, y vos, y vos como que tu lugar decís, che, mira, en este lugar es increíble, como que el debate ahora es tipo, che, no compartan eso. Claro, entendés? Onda. Eh, no, pero es muy ponerle... al extremo. ¿Cómo? Es muy al extremo ese debate. Hablemos, no, bueno. hablemos mal de Hawái, así bajan los precios. Sí, sí, Onda, si tiene un lugar que está tan bueno, onda, déjalo así que está bien, que hay poca gente y, y es poco conocido. Es, es querer eh, parar la, la, la evolución, la, la, es como le, 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 no compren no, yo te máquinas hablo, a vapor, yo te hablo así de, la revolución industrial yo te, no nos yo, deja sin trabajo. No, obvio que es el sistema, sí, pero a lo que voy yo, del lado egoísta de un de, de consumidor, ma, mañana no sé, voy a una pizzería que está increíble. Digo, lo peor que te puede pasar como consumidor es que se vuelva no, no, peor gigante. Es, Entonces es, es, es tipo. Es, es el holocausto. No, no, hay cosas peores. Hay cosas peores. El meteorito a los dinosaurios. Si usted es un dinosaurio. Sí. y si es un dinosaurio judío. Ah, peor. peor. Ese es, se es la vio peor que todo, porque los odiaron <laughs> dos veces. Eh... No, pero no llegó a la segunda igual. Quién sabe, estaba disfrazado, tenía un bigotico. Ah. Pero. <laughs> los odiaron los egipcios y luego también los odió Hitler, el claro. dinosaurio. Y, que, y no se podía ni hacer esto porque no se llegaba. Las manitos se querían poner las manos en la cabeza y no llegaba. <laughs> no llegaba. Porque también hay lugares que, si bien necesitan de la publicidad para crecer, hay lugares que en sin publicidad ya están bien. Claro. Eso es, el digo, para mí, esos lugares hablo, ¿no? Tipo, cualquier lugar que te guste, no lo publicites Bueno, estoy hablando de un lugar pero, que decís, esto ya así está bien y ves que ya está medio armado. Pero eso, eh, eso existe, lo por lo menos, las islas... ¿Por Galápago, sí, sí. en Ecuador. No recuerdo el número, pero hay número. en las islas Galápagos... Ahí tuve la culpa Darwin. Darwin fue ahí y, ajá, ajá, y ahí, la, la hizo famosa. Ahí y, fue donde y, los dos pajaritos de Darwin, ¿no? Correcto. Exactamente. Y, Uf, y gracias se a Dios. Yo puse a estudiar, yo Darwin. Darwin se llamaba un mecánico, a mí con mi papá. Yo dije, ahí fue el mecánico de mi papá. Darwin, el mecánico de mi papá, fue a las Galápagos. Pero es que bien le está yendo a Darwin. Sí, yo ¿no? dije, ¿no? Darwin, eh, claro, arreglando a los carros. Y ese carro nunca estaba arreglado viajando a las Galápagos. Abajo de una tortuga, así mm, metido. Con en razón medio, la pero... camioneta de mi papá nunca servía. No, no. ¿Qué no. pasó en las Islas Galápagos? Ellos tienen una. Sí, o sea. No me sé los números, pero imagínense que digan: en estas islas viven 350 personas nativas de la isla, ¿no? Hmm. Ok. Pueden haber otro número que estoy in in inventando porque no recuerdo: 150. Yo lo conocía el número de turistas. Ese, ¿eh? 150 es un número que existe, no lo inventaste. No, yo lo acabo de inventar. ¿Lo inventaste? Sí, porque es, es, in es con Nacho final. Ah, 150. Ajá. Es distinto. <laughs> 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 el. Entonces, así usted tenga la plata para ir a las islas Galápagos mm. Si ya hay 150 turistas hay en las esperar. islas, usted no puede ir. Tiene es que esperar. Pero los boliches. Exactamente. Que, que están todos bueno, hay una regulación. Es como cuando está el protocolo. Mm. Hay una regulación. Creo que hay una isla que se llama Turk Ancaicos. ¿Cómo? Turk Ancaicos, puede ser que se llama. Es como tiene la. No tiene nombre de, ag de agencia de viajes. ¿eh? Es la isla más cara de, tipo, del mundo, creo. ¿Cuánto? Es la playa más. ¿Cuál, cuál? Turk Ankaicos. Eh, ¿Cuánto valen en pesos? No, mucha guita, boludo. 200, tipo ese, él, el lugar que va Messi. 50 no sé, o sea, mil pesos. <laughs> Toda la eh, vida. Yo tengo 13 pesos. ¿13 pesos? ¿Ustedes cuánto tienen? Aprendí ¿Tale? que se dice. No te venga, alcanza Lucho, ni para el Turk. Para enseñarle argentino a Lucho, que, se nota que Lucho no sabe. No. Hoy, hoy me lo enseñó un, un coreano. Se dice. 13P. ¿P? Bien. Se dice. Me lo enseñó 13. coreano. Me llega a ver 80 pesos y me dijo. 80p ah, yo, 80p te dijo el coreano Bueno cuando estuvimos en Barcelona nosotros instalamos el E también ¿Sí? eh. En vez de Euro eh. 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 le ponemos 13 <laughs> e. sí, <laughs> sí, <laughs> sí, <laughs> Empezamos a decir E lo, lo instalamos Lo instalamos <laughs> sí, todo sí, Barcelona sí, siempre, Todo, no, todo Barcelona ne. dice E ahora lo instalamos, en, Como eh. si fuera el Windows En Venezuela sí, 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 el, sí. la jerga Bolívares bolos Bolos Mira, Mira, bolos, uh -huh. bolos. Ayer hicimos un, un aislado offline. Hicimos un aislado sin monetizar ayer porque o sea, fue el hablar... cumpleaños de Lucho y Muy que lo feliz cumpla feliz, feliz que, que lo cumpla! cumpla. Se que impresionarían. Cumplas. De o sea, yo creo que Lucho es evidente que es Benjamin Button. Sí, claro. De la edad que tiene Luciano. Ah, yo lo digo siempre, Millera. de las 37. Cumplí. Pero no deja de ser impresionante. Sí, claro. No deja de ser impresionante. Para mí impresionante. De, de, de esa edad. No, no. A ver, vamos pa, a buscar gente de 37. ¿Saben lo que pasa, es que nosotros teníamos en la cabeza cuando éramos chicos que alguien de 40 era grande porque antes también el, la, no, el modo pero de vida, pero Agus tiene mi edad, el Colo tiene bueno, mi edad. Bueno, y a, a Agus no se, parece, Perdón Agus, pero se le nota un poco más que a Lucho Perdón Agus. S para mí, para ¿Sabés mí ¿Sabes quién tiene 37? Mis Andino. Mis huevos. Andino, <laughs> y Andino tiene 37. No, Lucho, yo tengo amigos de mi edad. 37 manos de barniz. Usted se ve más cuidado. Usted se mucho más cuidado. Sí, bueno, no, Lucha, no, no. No, no, pero vos tenés una genética privilegiada. Bueno, hicimos un capítulo de, de aislados eh, eh, offline. Polly hoy me dijo, estuve ayer en un capítulo de aislados. Es que era un poquito. Polly mi novia que, que me hizo esta remerita con un dibujo de J. ¿Te la hizo hermana. ella? Me la hizo ella. Eh, mi, mi hermano muy había bien. hecho un videito con este eh, gatico y Poli lo dibujó y me hizo la remera de regalo. Y, y e hicimos. Y, y vinieron los aislados. Y vino Agus y vino el colo también. Sí, sí. Y estaban. Y, a, y a, Agus ahí, no, nos dijo que era muy raro. No estarnos grabando mientras hablábamos. ¿Verdad? Empezaba a grabar a veces con el celular y nosotros no hago ¿Qué haces? No, de repente es tipo, che, no está grabando la puta madre. Se tensionaba porque era como, che, estará bien la cámara. Pero estuvo muy divertido, muy ameno. Muy ameno. Jugamos un juego y Víctor se quedó muy, muy contento. Jugamos un juego que es como. Aquí existía reto conocimiento. No. Trivia. Trivia. Un juego de preguntas de cultura general. Pero mezclado. Eran mis dos pasiones. Regalaron. ¿Cómo se llama? El erudito. Ahí está. El erudito. Es que es, mezclaron mis dos pasiones. El boludito que es, jugás vos, sí, el Cultura erudito. general y, vos? y apuestas. El... Claro, todo. Es un juego que tiene mis y... dos pa pasiones. Cultura general y apuestas. Listo. Adentro. Sí. Es perfecto. Sí, el, eh, el tema es que se, se jugaba de, en parejas, ¿no? Y sí. ju jugaron, bueno, Lucho y Poli, su novia... Ellos dos y yo jugué con J. Mellera, el hermano que está ahí está en mi, el chat. Está... No, no, J. jugó solo. Nah, que es. Nah. Sí, sí, vos. La... ¿Vos? La... No, 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 no. cerrá el culo, boludo. porque Vos estuviste los dos... mirando el celular nah, pero el respondíamos... 97%. Pero, no, sí, sí. pero, pero... pero, pero le sí, sí, que... que a los otros le tocaba fácil y, sí, y a vos pero, no. Pero respondíamos los dos nah. las dos preguntas. Es que ya entiendo, arreglá. Respondíamos... No, no, no. en Lucas en miraba nah, el celular nah, no, y no, Yo voy padre. a defender a Lucas. Yo voy a defender a Lucas. Yo no defiendo a Lucas. Yo miraba el celular y Lucas en el equipo era carisma. Yo era el carisma. Y aparte, escucha, no sirve escucha, carisma en esa, escucha en ese nos juego. tocó la, la, la única que respondí yo fue la que más cerca estuvo, estuvimos de ganarla ¿Cuál, Segundo, es cuál respondiste que vos? Le, le preguntó la primera era cuántos kilos de carne come el argentino por año ¿Vos? tiene sentido que yo que yo sé esa respuesta y yo, y yo que soy el que estuve más cerca de, esa fue el, lo más cercano a responder una pregunta en que estuvimos el tema es que cuando nos tenía que tocar a nosotros responder nos tocaba ordene de, de quién empezó primero eh, bueno. en, ah, en no, la pero, tercera guerra no, pero, no, este para, no se... para. Bueno, le dije, después. La él pregunta era ir, facilísima. Ordene los países que iniciaron la, la guerra de, de principio a fin. Estaba Inglaterra. Que claro, la guerra fue alemania y y contra yo, inglaterra. Y yo, y yo, dije, inglaterra yo dije, para mí es Inglaterra primero. Y él y, 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 y Jota el que está ahí cambió los números, la, no. los, los órdenes después. Pero a nosotros nos tocaba eso y después a, a, a Nanutria le tocaba ordene cantante con país. Tipo yo que... yo a, a, no lo sabía. Yo ese no lo sabía. Yo no Pero yo lo sabía. Yo la sabía Ahora, ejemplo, bueno, boludo. Bueno, bueno, bueno. sí. tuvimos mucha mala suerte. Mientras ustedes leían el ¿Sabes por mancha. qué ganamos nosotros? ¿Por Porque ¿qué? el celular lo tenía lejos. ¡Oh! 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 Y si vos lo tenías a Víctor me lejos, no ganabas. Ah, Ignorante. Callate. Los directores técnicos lo dije así. verdad. Ese tampoco no, lo no, sabía yo. No Eso es verdad. Me va, eh, me, va, va, va a haber una revancha, gustó, pero con gustó. plata, de verdad. Y escuché por allí, ya llevo rato escuchando y de verdad ya estoy un poco harto. ¿Uy, de uy, qué? Uy, uy, de uy. una matriz de opinión que se maneja en Buenos Aires, la capital, porque no le voy a echar la culpa al, al el conurbano, en contra pues del señor sí. Chayan ya estoy harto. ¿Chayán o Cheyenne? Chayanne, primero. Se yo dice Chayanne. Yo le digo Chayanne, ¿puede ser? Eso es horrendo. <laughs> y che Cheyenne es el nombre de una tribu americana que además es el nombre de una jeep. <laughs> sí, sí, sí. <laughs> Pero. Cheyenne. Ayer, sabía cuando. La, la, perdón, ¿eh? ¿Mm? En Brasil la Mitsubishi Montero se le decía la Mitsubishi Pajero. Sí. Claro, eso ¿Sí? lo sabía. Y a, Acá es la, la Mitsubishi Leo Montero, se llama. <laughs> Leo Montero, le mandamos un saludo. Yo no le mando ningún saludo. Yo tampoco. le mando un saludo nah, a Leo Montero, que, que juega al básquet. Le no sé, mando un saludo. Nah. ¿Él, no es, él no es como narrador de básquet, ¿sí? Sí. Bueno, está bien. Está un, narrador un narrador de básquet. básquet. Perdón, estabas Un narrador de básquet me gusta como... Bueno, la agarra Michael Jordan. Como había una vez Michael Jordan. <risas> sí, <risas> sí, Aunque él no es... Y un día el, Michael Jordan la encestó. Bueno, Tienen algo en contra de Chayanne. Y ayer, en las preguntas, había que ordenar de qué nacionalidad era cada... Estrella. Entonces, Marco Antonio Solís, el gran Marco Antonio Solís de México. Uh -huh. Chayán de Puerto Rico. Ellos ya no lo sabía. Escuché varios. ¿Cómo sabe de dónde Chayán? Yo estaba que volteaba el tablero y me <laughs> Sí, pero igual es algo que no. Acá no, no, no. Es el color al que quiere llegar las estrellas argentinas. Claro. Al Chayán. Al naranja Chayán, sí. sí. Chayán. No entienden que es apunta de sabor no es Cara. a punta de ah. químicos es de adentro el color exactamente no afuera. el color claro. de Chayanne viene de aquí los hombres a Chayanne y las mujeres a Catherine Fulop tienen el color no porque Catherine Fulop aún es rubia el apellido es Fulop pero pero siempre tiene un tostado quieren caribeño? llegar a Sofía Vergara oh, Sofía ah, Vergara es más claro. Fulop toma marca se llama Catherine Falop estuviste estuviste bien estuviste bien sí, sí. es un buen tweet sí, sí. Es unos años, capaz. Es eh, unos 10 años. Lo, lo que él no entiende, lo que, o sea, lo, lo que entienden los venezolanos cuando nosotros hablamos de Chayán es que nosotros decimos muerta Chayán No, nosotros no lo tenemos como la deidad que claro. ellos tienen. No, ustedes no lo tienen como la deidad que Chayán es. Claro. No, <laughs> ese pero es el punto. Hay, no, hay, hay gente que sí. Hay gente que Yo sí. Yo creo que sí. hay un rango, sobre todo de, eh, femenino, entre 35 y 45 que, que todavía de tener póster pa para poner mí un más estilo. alto. Agárreme ¿eh? un, una minita. 40, 40, 40 a 60. No, agárreme una minita. 22. Sí. Y le pone una foto del señor Elmer, porque ese es su nombre real. Elmer. Sí, como sí. el que quiere casar a Bugs Bunny. Sí, y le va a decir. Elmer Gruñum. Le va a decir, conchale. Y si en vez de foto es hasta un GIF de Chayanne Bailando un poquito. Sí. Y sí. Chayanne sí. le hace sí. temblar ¿Cuál fue las rodillas. El último hit de Chayanne. Salomé. Puede ser. Claro y no, Sí, sí. Pero hace, hace cuánto que no saca Ni un idea. tema así. Pero es el estilo Madonna o, o, o Elton. ¿Qué hace ahora? Nah. Wow. Existen... Acaba de comparar a Chayanne nah, con Madonna y con Elton John. Claro. Y, y boludo. Ay, pitillanque asqueroso, no, mire. Este eh. pitillanque asqueroso. Ay, ¿por qué no a, canta en inglés? A mí no me trates de decir payo. Yo ah. te estoy diciendo. Vos decís, ¿quién es Elton Petey John Yankee. en cualquier país del mundo? Todos saben quién es. En, Latino, en Latinoamérica, Chayanne yeah. es Chayanne. Sí, en Latinoamérica bueno, sí. 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 Pero, yo te, pero estamos hablando a nivel sí, global. Yo creo que la reina. Hubiese querido darle un espadazo más a Chayanne que a Elton, pero no le dejaron a la che, reina. Che. Porque Elton no se lo devuelve el espadazo. Exacto. Chayanne sí. Chayanne. Ahí me dijo: Tiempo de Vals. Le gana a cualquiera de ese tal Elton. ¿Qué es de vals? Es la canción con la que se va a ir a los 15. ¿Cuál es el tiempo de vals? Dígame el estribillo un poquito. ¿Es un vals? Claro, es un vals Es de Chayanne Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ajá. Es Chayanne. Yo me decía, Salomé, Torero. Sí. Imagínese. Torero. No tengas miedo. Ay, que sé. No, él tiene muchísimas. Muchísimas. Bien. Que tú serás mi mujer. Tiene demasiado. No sé qué dice así bajito. Uh -huh. No la conozco. Mi Mire, mi hija de 15 años descubrió a Elmer y se enamoró. Ahí está Néstor Neuquén. Ahí está. No sé. No Ahí sé. está. Ahora Néstor, preocupado. Es un señor como de 50 años, Chayanne. No, no. Baila muy bien, Chayanne. Claro. Me gustaría... ¿Se acuerdan que en una época se había filtrado un audio de Enrique Iglesias haciendo playback? Eh, sí. Se, se, muchos de estos cantantes latinos que... Más allá de, de su talento y carisma, eh, la, la, la facha es lo que está por sobre cómo cantan. Claro. Eh, llegar a Marte hacen... fue su último hit. Mm. Lo estaba pensando. Es llegar a, a Marte. ¿Al planeta o a, sí. al verbo? Es, ese es con Marte. Ese ¿eh? es el, bueno, palabra de palabra hecha ya. Así, al hacia. Límite. límite. Como Lutier. Claro, claro, claro. Todo por es al es, Lucho, ¿usted cree que un hombre pueda llegar a Marte? Yo creo que sí. Yo se lo aseguro. <laughs> Muestreme mesa dice. Ese, ese, ese cohete. Roca, <laughs> la... Bueno, eh, me olvidé por completo lo que estaba diciendo. De, 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 muchos canta se filtró, ah, el, audio de Enrique se filtró Iglesias. el audio de Enrique Iglesias que hacía playback, pero un poco cantás cuando haces playback porque está la música al palo. Sí, cantás arriba de la pista. Y sí. a él le prendió el micrófono el sonidista y no salía al aire, pero el sonidista grabó. Ese micrófono y lo filtró. Y se escucha a Enrique Iglesias que no canta muy bien, cantando sin escucharse a sí mismo, súper desleal lo que hizo, no por eso poco cómico me gustaría ver eso de Chayanne que Dios. además de, no sé si canta ojalá que cante canta posta, increíble canta claro, claro. también bueno, porque claro. él es el que más cardio hace hace más cardio que maravilloso no, Chayanne pero canta increíble bueno lo, verdad lo, lo, pero quieto bailando canta también claro no hace playback ¿No? qué lindos ojos que tenés. Apa, apa. ¿Te que Chayanne de dónde viene? No, Nosotros est nos est estamos enamorando acá. Sí, perdón. Discuten. Me, me perdí, de dar me cuenta perdí en su mirada. Los ojos hermosos que chayán es que Hablan tanto de Chayanne que me. O Luis Miguel. Yo me <laughs> enamorarizo. Chayanne. No. Chayanne o Luis Miguel? Yo, oh. Luis Miguel, chicos. Oh. Luis Miguel, pará. Déjenme. Déjenme. Yo déjenme Chayanne. hacer un anexo a lo que, a lo que voy a decir. Bien. Luis Miguel me, 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 me parece mejor cantante. Y me, y me parece como un, un, gran, un gran showman. Sí. Chayanne, por su lado, no me parece. No te da no le... señales a él, Chayanne. Como... No como me gusta ver de Chayanne chingados. el gusta Chayanne, Chayanne está casado con una venezolana, chico. Pero eso no, pero, no, pero no viene a la discusión. Y Matt Damon con una argentina. Claro. Y, ¿Y Matt Damon, Ch ¿canta así hoy o no? Ajá. Chayanne canta, canta muy bien, pero no tiene nada que hacer contra Luis Miguel. Por su lado, Ch Chayan baila muy bien. Si sí. tiene como overall el show de él, es un, es, es, está es buenísimo. Eso, sí. Es eso. Pero siento que Luis Miguel es una voz. Para mucho correr una más maratón, importante. el hijo de Chayanne. Total, sí. total. No, pero Luis Miguel, usted no ha visto los conciertos esos que hasta ni puede cantar ya por lo borrado sí, No, no, pero. Bueno, pick, bueno. Pick ¿Vamos de no, no, pick. Yo estoy, no, es hoy, el problema. El pic, si vamos a hablar de pic, a lo mejor Luis Miguel. Yo hablo de. Chayana tiene una carrera hoy. sólida. Bueno, Chayanne o sí, sí. Ricky Martin. ¿Chayanne? ¡No! ¡No! Claro. Pero por Dios. Pero Ricky, Ricky está como mucho más actual. Ricky digo, te, te lo comparo Ricky. con Madonna. Sigue sacando sí. hits el chaval. Ricky es burlón. No, no, igual, de, para, para, para. Acá creo que estamos el, el discutiendo mundial, cosas distintas. Acá a él le está discutiendo más o menos de lo que representa para la comunidad latinoamericana. Y acá están hablando de, de Artista, popularidad no, y, sí. y capaz guita que hizo. No, lo que, no, lo que no, pasa no, es que Ricky no, Martin no, no. pegó como, como, más. No. Como ícono. los no. gringos. Ricky no, bueno, pero, pero igual. Más con los gringos. Señor, no, pero. Sí. Acá también. Bueno, acá pero. Aquí, mucho, Ricky. Claro, claro. Pero creo que el debate es quién llega más gente, capaz, ¿no? No, no, no ¿a no, quién no. preferís? Y no, bueno, a pero Chalán. es Chayanne toda la vida. No. ¿Quién es un ícono? ¿Quién es un ícono más grande? Para vos, ¿a cuál, a cuál elegís vos? Para a mí, la verdad, quieras. ninguno de los dos me, no, me cabe. Bueno. Pero si tengo que elegir, voy con... Eh, Ricky, no, Ricky Martin, toda la vida. Sí, de de todos los que nombramos, es Ricky el Ch número uno. Chayanne, la verdad, a mí... Ricky? Chayanne, yo prefiero eh, eh, lo, lo he escuchado irónicamente muchas veces. ¿A quién? Chayanne, canta sí. re bien, pero no me genera la irónicamente, música. Irónicamente, pero qué desgracia. No, pero lo mismo que... cómo <laughs> pero se, pero se llama ¿Usted escucha un... un, un ¿Tiene Chayanne en Spotify? No, no lo tengo... Pero ah, me, mire papa. esto. Pero si estoy en un lugar me y culo. suena Chayanne, digo... Me voy a esperar un ah, poco. Más. No, para Suena Rodrigo y todo. El tema este de Chayanne. ¿cómo Pero Martin yo no lo dijo en, el, en el, el Spotify tampoco. Coqueteando ¿Cómo no, no. es? El... No, sí. El... Provócame. Ese tema. Sí. Tiene, provócame. Tiene mujer. Fue el primer paso que. Uh, provócame, provócame. Mujer. No, creo que el hijo no, de Chayanne. Mujer. Chayanne. ¿eh? Y, y, todo, y todo por esa dice... canción. Fue ah. el primer paso que aprendí en mi vida. Volverás, tiene, vo volverá, tiene Ricky Como Martin. que mi vida en un mi, minuto. Hay una que Chayanne se tira, así una de Christopher María. Nolan. También. Que dice: Como que mi vida en un minuto. Eh, mi vida es un siglo sin ti. Mi vida es un siglo No, sin eh, ti. un minuto, un siglo sin ti. No, 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 mi vida es un siglo sin ti. Algo así. Es como un siglo sin ti. Se tira una de Christopher Nolan que juega con el tiempo. Chayanne le mete a la física, a la astronomía. ¿Lo tiene todo? No, Y Rick, tiene unos Ricky está... No, Ricky, Ricky Martin. Está arriba, ¿eh? Ojo, respeto a Ricky Martin por todo lo que ha logrado, pero Chayanne. ¿Chayanne o Montaner? Chayanne. No, no pero Montaner. Chayanne, Chayanne, sin dudas. Me quedo con. El, con... Néstor en bloque antes que Mont Montaner. De una, sí. Ahora. No, 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 a mí me gusta r r Ricardo Montaner, pero. prefiero a Yo prefiero a Ricardo Montaner que a Luis Miguel. Mira. Uy, eso sí fue bolero Es que no, dígame, una cosa. cinco temas de Luis. Se Miguel. fue a Uy, ¿qué le pasó? Se fue, se fue, se fue. Se fue. ¿Qué dígame, pasó? Dígame, Dijeron Montaner y mira quién se fue. Dígame cinco temas de <laughs> Luis Miguel. ¿Dónde? Cinco temas de Luis Miguel. Eh, eh, la bikini. La, bikina. Uh -huh. la no chica de, del bikini. No, no, okay. de, ah, bueno. La chica del bikini azul. Claro. Boludo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la chica del bikini azul. Eh, eh, el reloj por debajo de la mesa. Eh, todos temas que canta él, porque es un intérprete. Sí. Y te voy a decir. Eh, 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 ¿Este el, 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 la mí la, mí la del jorobado de Notre Dame. <risa> <risa> Suave. Bueno, Ricardo Montaner. Te dije tiene las la de Aladín. Ricardo Montaner. Canta la de Aladín, claro. Sí. La, la versión en español. ¿La canta él? ¿Puesta la canta él? puesta la canta él Yeah. Pará, y Pero eso no bueno, lo hace mejor que Luis Miguel. Y la de Luis Miguel es la de uh, Corobado como es. Para mí, ¿cuál Sueña, sueña. Con un mañana. Un mundo ideal y sueña están peleadas. Un mundo ideal es muy buena. Sí. Bueno, espera. Y... Pero no, ya es... me parece Elton John con el tema del Rey León y les hace el amor a los No, dos. a mí me gusta ah, más, y ya es, quiero decir. Sting, Sting con la de Tarzán, no, boludo. No, ese no es Sting. No, es, es, eh, Esa es la que iba a decir Phil Collins. Phil sí, sí, Collins con la de Tarzán, y él la canta para tres idiomas el mismo. Para, sí, para sí, mí gana Elton Don Johnny vale No, yo, yo sí, voy a, a Elton Don Ayer. John tiene el Rey León, boludo, el, el número uno. Y Rick Nada Martín le gana Y el Tiene a Hércules. Ricky Martin tiene Hércules y, no, tiene, la, no, y no. tiene la copa de la vida. Sí. Eh. Sí, no, 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 boludo. Sí. Pero el Rey León no hay nada que le gane a la cigüeña Saripido. No, y pero ese no es Elton John, ¿eh? es el ah, ciclo de la vida. Aquí. No, pero <laughs> ¿La, la canta no, él. No la canta él. No. Ciclo de la vida. No. Ciclo de la vida sí, a Sarigüeña no. Voy a replantear esto. La cigüeña. ¿Cuál es su canción <laughs> de película infantil <laughs> favorita? Eh, ¿Cuál? ¿Cuál es su canción de película infantil? Ya está. Sí, no, sí, la de Rey León. Cuando arranca. Cuando arranca ¿Cuál? ¿Cuál? El ciclo Ay, de la vida. Ah, cigüeña, niña, sí, ¿Usted? sí. Usted tu cuñada pide una mamada. Eh, a mí me me Bajo el mar de Sebastián Me parece un temazo De la sirenita Bajo el mar Ah, esa es buena Bajo el mar Esa es buena Me gusta Bajo el mar es muy buena You got a friend in me De Randy Newman Yo soy tu amigo fiel Ah, es buena Porque eso ya parece Amy Winehouse Esa canción pega Usted de repente Anda con un ron En un mal día Y lo agarra esa canción Y lo tira para el suelo Hay un video hermoso De un padre con una hija Sí no, es canción. No, no es no es la hija, es stepdaughter. Es que esa es dura. Stepdotter. Es stepdaughter y sí. Una re chiquita. Ah, no, no, no. Yo el digo de una piba tiene 21 y el No, no, este es una ninita de. No, es un video. Cuatro años. No, es un video porno el que decía yo. no, No, no. No, este es impresionante. Yo me voy ahí. Está tocando la guitarra. Y ella canta. ¿Cuál era el tuyo? Por cangrejos también, pero es. La hace. Jemaine el de Fly of the sí. de Ey. la de Shining del Cangrejo de Moana, esa canción me parece increíble. Jemaine eh, no la ves. es lo más. Bueno, eh, para la el... canción de Los Simpson. Sí. Esa está zarpada. No la esa and cool. na, na, esa na, no recuerdo. Eso. Está buena onda en el que está Michael Jackson que le hace una canción a Lisa y Bar le dice. Es una publicidad aspiradora. y Michael Jackson dice. <laughs> ese tema está bueno es más a ver, voy a perdón. llegar a casa y lo voy a poner el, de Simpsons, el disco de los Simpsons bueno. está, voy buenísimo. A está buenísimo buenísimo eh, para una cosa porque recién estaba hablando estaban hablando del eh, cómo se llama cuando cantan cuando playback. El, playback. el playback ah, el playback digo hoy en día que las canciones son es casi todo producción musical la mayoría como que tiene mucha producción y, las, y, la, y están recontratuneadas las la, las voces se le debe re complicar a los artistas, digo, estar a la altura de lo que sacan. De cantar en vivo. Sí. Cuando Ay, cantan, en... salen? Cuando ¿verdad? cantan en vivo, boludo, pero creo debe que ser... Ay, es que la clave es que sobre. son cantantes. Salen los cantantes. O sea, si sos un buen cantante, justamente, Ajá. te la tenés que bancar. Eh, no, a... bueno, pero. Hay mucho ahora con el autotun que la zafan una banda, pero si vos. Pero, ¿Sos cantante? Pero das un recital, boludo. Tenés sí. que hacer tres horas de recital. Pero te dedicas a eso, no, y también, pero, Bueno, pero no? digo, sí, sí. Eh, hoy, no, no sé si alguien fue un recital no, de gente ta, ta, nueva. Ta, también hoy en sabes, día? ¿sabes cuál es, cuál es el problema de, de, de muchos de los pibes que, que ahora salen a, a, a tocar y mueven mucha gente? Sí. Que es que se pegan, se hacen mucho, mucho más conocidos antes de tocar en vivo. Claro. Por ahí sacaron cuatro o cinco temas que la pegaron zarpado claro. y no tienen escenario encima. Uh. Entonces el claro, se María Becerra no hizo un show en vivo. María todavía. Becerra, que, que justo el otro día nos vino a ver y, y hablábamos de eso con ella, que la chabona es una estrella mundial y, no, y todavía no cantó, en no cantó en vivo. Tiene no sé cuántos vendidos llenos ya, pero sí, todavía sí. no fue el, el primero, me parece todavía que es no en octubre. No sí. está elegante. Claro. Pero el antes ya cantó en vivo. Pero en en fiestas clandestinas. Y María Becerra canta bien ella. María Becerra canta muy bien. No es que es una mentira de autotune. No, no, ni en Claro, pero instinto no Pero a lo que voy que... Claro, expresar tu voz como la podés expresar en un estudio con toda la gente hay que... Yo lo hablé con Lucas una vez, que lo... Lo comparamos, ¿segura que estamos hablando de esto mismo? Que lo comparamos cuando usted ve un comediante que la rompe en las redes claro. y luego va a hacer el show en vivo, que usted lo ve en vivo y dice, no es lo mismo, porque son. Es como dos. ¿Quién, quién, quién? No, mentira. Es claro. como dos disciplinas. Sí, sí. Sí. No, lo hablamos por una cantante que ocurría lo mismo. Mm. Como que alguien la puede partir en. En ocho. Canción de estudio, pero después ella tiene. Eh, o sea. Tiene que aguantar eso cinco noches seguidas. O sea, es un claro. trabajo que lleva años sí, sí. y años. Sí, sí. De... Pero por eso los cantantes, y sobre todo Chayanne, eh, o Chayanne, <laughs> ¿cómo era? Siempre me Chayanne. Chayanne. Hacen cardio, boludo. Tienen que entrenar posta porque bailar es un tema, bailar un tema de Chayanne en un casamiento y te tiene que ir a sentar. Sí. Imagínate bailar Beyonce. 15 temas mientras cantás, boludo. Beyoncé, sí, Justin, Timberlake. Usted, Ay. Él tiene un concierto en es, Netflix. es increíble ese concierto. El tipo está boludo. cantando increíble mientras al mismo claro. tiempo está haciendo unos bailes sí, que sí, no sí. tienen explicación. Sí, por, por, eso, por eso también. Eh, Poné, por, no sé, un pibe como 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 Justin Timberlake. ¿Lo dije bien? Justin. Sí. Pues yo digo así. Justin. 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 Uh, Beyoncé. Eh, son son todos pibitos que por ahí vienen de, del club de Mickey Mouse y toda esta cosa que es medio como comedia musical. Claro. Y el mismo la gente que hace comedia musical en teatro está súper entrenada para claro. esto, para estar de acá para allá y cantando increíble eh, y, se, y se nota súper en el escenario. Ponerle un pibe que, que viene así de, de, del palo de, de, que es de la nueva camada de, de música urbana, que es yo, Catriel, por ejemplo. Catriel es un pibe que tiene formación académica zarpada y canta zarpado. Entonces, el en vivo, ponerle no canta con pista atrás. Claro, y, y, el, y el show en vivo del chabón es una locura porque canta increíble, sí, pero sí. bueno, tiene de nuevo muchas horas de escenario de antes, sí, muchas es, horas de es formación. Es un músico. Es un músico. De... Ahí, ahí, ahí se empiezan a diferenciar en el De hecho, de el hecho vivo, es, sí. es profesor de música el chabón. Claro. Recibido. El, o sea. hay, hay, no... Igualmente, hoy en día, de lo, los grosos eh, de los últimos años del ponerle el trap, son todos, medio que todos son buenos. No, sos, no vivo. son buenos, eso no, no pero no, no quita dudas, ¿eh? es simplemente como el decir de pa pasar de un contexto al otro. Sí. Víctor, ibas a decir algo, perdón. Que Cáncer Vero, Cáncer ca no sé si lo conoces. Lo, lo conozco, Sarama. pero por la tiradera de Saramaya Elegante, okay. que, que lo nombra. Eh, pero se pero murió. No. Sí, tiradera se, de balcón. Se sí. murió. Eh, eh. Se tiró del balcón. Sí, que ve el misterio. No sabes si lo tiraron o se tiró. O pero se tiró. fue un, pero... Un, un balcón. Pero sí. porque él... dice cancerbero, se murió. Dice el chavo. Sí, 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 se sí, se sí, se murió. Pero lo que digo, él, si oyen las, las primeras canciones de él, los primeros temas, la voz la hacía como así: así. Era un, una voz eh, demasiado, no me sé el nombre, gutural. Sí, sí, puede sí. ser. Sí. Sí. Eh, y luego al le tocó hablar más tranquilo porque no lo aguantan en vivo. O sea, en claro. vivo alguien no puede hacer no, okay. 20 minutos de esa Entonces, si ustedes ven, oye, los discos de él, la voz le cambia porque cuando en vivo usted lo Imposible oye, dice, ¿quién es? No, claro. y usted quién es que está cantando. es el que tiene un video en un auto que van, va rapeando todo lo que va pasando? Sí. ¿Es él? Sí, Uy, sí guacho, pero probablemente el 90% de los raperos también tengo un video en bueno, el No, no pero si sí, yo lo voy no, si, si, a si filmaba así a mano sí, sí, el con está el atrás sí, y estaba sí. tirando ajá. unas barras, boludo. Era, era de los mejores el chabón. Además ¿no? sí, que es rapero de lentes. Claro. Muy pocos, muy pocos raperos se atreven a llevar los lentes con orgullo. Lil ¿Hay, Supa también no era Supa de lentes. ¿Es que eran? Era, era amigos, ¿no? tenían un, un, un disco dúo. ¿Hay rapero que sin hacer parodia sea gay y hable de eso? Sin pero habla de eso en, en las letras. Lil Nas. Después, sé que, que es un. Como... Está vestido. Va ahorita a los shows. A, lo, a los eventos de drag. Claro. Lil Nas va de frente. Porque viste que los raperos tiran por lo general. Y yo me enfiesto con ocho minas en un yate. Ay, Lil Nas dice: Yo me como ocho vergas. No, y me... pero por el hecho de que lo quiere medio reivindicar. De hecho, él está haciendo ahorita como una especie de hip hop. No cliché. Ahorita lo mezcó con. Country, él está haciendo hip hop más musical, está muy en la onda de Kendrick Lamarck, claro. de Anderson Pack, que claro. quieren hacer hip hop de música, no de, de simplemente de armas y. Claro. Y, te, 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 te. y sí usan el fanfarroneo y, y eso, pero. Como Por lo juego. bueno que son. No, Ay. juego de, de. Ironic. Ajá, exactamente. Está bueno. Che, claro. tenemos audios hoy, puede ser, Agustín? Sí, tenemos audios, pero quería decir primero a la, a la gente que está acá que ustedes tienen varias formas de apoyar esta cosa que estamos haciendo acá, que es gritarnos entre nosotros. Sí. Una de ellas es, <laughs> es suscribirse <laughs> es suscribirse a Prime Video. Porque si te suscribís a Prime Video. Tenés, además de todo el contenido de Prime Video, tenés una suscripción por mes gratis. ¿Y dónde la van a gastar? ¡Acá! 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 Y no me señalo mis huevos. Señalo en general al podcast, que es difícil de señalar porque es un todo. ente eh, eh, intangible. Pero acá, eso. Eh, eh, ¿Se suscriben Pera, -pone a la Amazon cámara, Prime acá. Video? Yo, yo te hago... Dale. Yo te Se suscriben acá a Amazon Prime Video. ¿Se van a suscribir dentro de Twitch? aislados el podcast y nosotros vamos a estar muy felices muy bien muy bien. perfecto muy bien eh, y a dónde nos pueden ver en vivo para nos pueden ver en vivo vamos a hacer otro eh, teatro del Nacional. ¿Cuándo, Luciano Mellera? El día 20 de octubre, si mal no me equivoco. 20 de el 20 de octubre va a estar en el Teatro Nacional. Miércoles Cae el 20 miércoles. de octubre. Las entradas las consiguen en PlateaNet. Acá en el chat les van a tirar ahora el, el link. Acá abajo, en el, en el primer comentado fijado de YouTube, van a tener también el link. Y si no, entran a PlateaNet, ponen aislados y, y sacan lo entrodito, papá. Y ahí en el chat también seguramente. Algunos de nuestros queridos... Van a tirar eh, mods. Mods van a tirar. Y una cosa, toda la gente que vino Aislados en vivo, les tengo una gran noticia. Cada show es completamente distinto. Porque y nosotros no nos repetimos. ¿Está Real bien? Sí. Yo, sí. yo por ahí también. No vamos a hablar de Cheyenne. Sí, no. de tercer año. De Capaz Chayanne. lo nombramos, pero sí, no vamos... Sí, seg segundo. <laughs> segundo fue. <ahí> va. Eh, <laughs> así que <laughs> vénganse. Bueno, vénganse que, que va a estar muy hermoso. para boludo, no puedo creer. ¿Qué? ¿Qué? Me ¿Qué? acabo de acordar de algo. ¿Qué? ¿Qué? Que el domingo. Ah. El domingo, boludo. Hay uh. una gran sorpresa para toda la gente fan de Aislados. Y no le podemos decir qué, Yo es no quiero decir. No pero pareces. este domingo. Estén en Twitch ahí. Sí, que una en sorpresa. una de esas se prenda aislados y. El domingo a las 8 de la noche. Va a haber una sorpresa. Esténse atentos porque. Mira el domingo... aquí, aquí. A la cámara. El domingo. No deberían estar a las 8 de la noche en Twitch. No, no prendan deberían. Twitch. No, 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 prendan. no entren, por favor, geek no, no. no vengan. Por favor, por no favor. Por... Picaré el ojo, así que. Eso. Es más, favor. no, por toda la gente que. Creo que va a haber tanta gente que se va a caer Twitch sí. o Fiverr, Entonces, por favor, no vengan. Es un regalo. Así... Es un regalo que les queremos hacer. Es algo que, que hicimos con mucho amor. Va a estar el. Domingo a las 8 de la noche por este mismo canal, pónganse una alarmita. Bueno, mire, si yo entro el domingo a Twitch y no veo a Santi Piso Buscalía conectado, lo voy a buscar y lo voy a matar. Piso vos le dices al guión bajo. El ¿no? guión bajo, sí. O sea, uh, porque ahí lo veo emocionado y seguro el domingo no aparece no pero Santi no, 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 la verdad Sant está siempre eh. Santi no, 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 la está, siempre, está y vi, siempre y vino el show creo que bueno más Ay, veces de la que pero hicimos no es a mí no me importa que esté siempre yo quiero a Santi cuando lo necesite eso sí, sí, no sí, que sí. esté siempre eso bueno sí. eso vengan y vamos a escuchar el el, el, primer, audio. el primer audio llamado Anio Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Venía con un capítulo atrasado, así que recién escuché que hablaron del año nuevo judío, les quiero contar que el año nuevo judío arranca desde la creación del hombre. Así que de paso me sirve para hacerles una pregunta. Si tuviesen que hacer su propia religión o su propia secta o lo que les pinte, y tuviesen que decidir desde qué momento empezar a contar, cuál sería el año cero de sus calendarios? Me gusta, me gusta. Yo lo tengo. A okay. ver. El día que me tomé mi primer vaso de soda. Uh, ¿Qué día fue? El... Y no, lo, no lo sé realmente. L los Laurienti. Pero sí, pero sí me acuerdo los, los laurientes ¿sí? Estilo, Estilo los Illuminati, Illuminati, pero Laurienti. Sí me, acuerdo el, sí me acuerdo el día que volví a la soda, ¿sabes? ¿Cómo que volviste? Porque, porque hubo mucho tiempo de mi vida en el que no, no, no comprabas. Era de gaseosa. Era de gaseosa y de agua. Pero y me ¿Vos acuerdo estás día... hablando de, de, de la vuelta? O sea. Es como el Jesús. El viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando probaste el primer vaso de soda, Y dijiste cuando volviste a la soda. O sea, es ASBS. Lucas se alejó el camino y luego lo retomó. Y luego retomé el camino. Y retomé gracias a un amigo. había Mi hermana había comprado una soda y había quedado un coso de soda, perdón, eh mucho tiempo en la heladera y mi amigo vio el video y el sifón. Tomó y yo dije, pero esa soda está vieja. Me dice, la soda siempre está rica. Me dijo, uh, uh, me dijo y la soda es lo más. El uh, otro día fui, compré soda y volví. Te ah, agradezco, Marianito. Tenías creo toda la razón. Creo que por <laughs> todo lo que contó Lucas, estamos en condiciones de decir los 10 mandamientos de la, religión, sí. de la religión de Lucas. Sí. Ya, ya tiene ¿no? el primero. La soda siempre está rica es primero. La soda siempre está rica es primero. sí 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 La soda siempre está rica. La soda con vino. No. A, o sea, es mi religión. Es tu religión, pero ¿qué opinas? ¿Vos le, le pones soda al vino? No. Bien. Eh, Listo. No, pero yo, pero yo soy un dios dadivoso. Ok. Si te... Si, si la soda te vieva. gusta con vino, dale para adelante, cariño. Ponele soda a lo que quieras. Ponele soda lo que quieras. Vamos al segundo mandamiento. Es vale, el tercero. Y por ahí son un montón. Vamos cinco. Vamos 5. Sí, 10. Sí, Tres. Siempre no, tendrás soda. Siempre. No siempre. faltará la soda. No faltará, no faltará la soda. soda. Abrazarás al sodero. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? <risa> Abrazarás al sodero. Honrarás al sodero Honrarás como a tu so padre y a tu madre. No lo nombrarás en vano. ¿Y el quinto? Y el quinto. Y el, y el quinto, para, 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 para. Y el Perdón, quinto ¿eh? es un eructo. El quinto es... No, no. Y, el, y el quinto es. Si querés podemos hacer seis, los que den. Compartirás la soda con el próximo Ah, me gusta, Bien. me gusta. Compartirás... En vez el, el de la men, es un eructo. Es un eructo, es... Es... Gusta, no matarás a nadie con un sodazo, con un sifonazo. No, no malgastarás la soda no, en carnavales. Exacto. <laughs> Bien. También. Me gusta. Y yo creo no, que estamos. ¿6? Yo creo que después de quito ese mandamiento 6. se vinieron sí, abajo. Sí, sí, sí. No, <laughs> de, estaba en en Iguazú, sí. así tranqui en la pileta, y escucho a un chabón <laughs> que le suena el teléfono y dice no, el sodero, dice el <risa> <risa> Y le dice, no, Juan Carlos, estoy de vacaciones, Juan no estoy cala, en casa. Uh, pija. Pija. No, pero sabe que estoy en, y me sabe, ya tengo, ya voy a cumplir tres años en la Argentina. Aquí es que no va a ¿Cuándo cumple? ¿Se acuerda? Eh, octubre, pero tengo que revisar la fecha. Sí. Aún, aún no recuerdo. A cuando, es, de cuando estábamos de gira por Europa, que sí. vos también estabas. Ajá. A, a final de octubre. Este. Empiezo a entender el amor de Lucho por el sodero. Porque Nico, el... Nico. Yo soy Nico, ¿eh? Sí. Sí, recién arrancamos. Somos. 75 episodios y le he cagado tanto. Nada. Así que no tenía idea. Porque el, el muchacho que me lleva el agua. Que sería el mismo sodero, pero yo no le compro soda, sino agua, sería el, el aguadero. El aguadero, sí. el aguatero. Ajá. Es tan simpático, es increíble. Ni la toma simpático. el agua, la no. compra para verlo. Siempre me da puñito, me dice que tengo un mendigo. O sea, ya le tengo un cariño. Un día me llevó el agua, otro, y, y qué ahí. ¿Y dónde está Nicolás? Exacto. Le a ¿Y era, ¿y era copado el otro? El nuevo sí, pero no es el mismo. El otro ya era mucho puñito. Yo llevamos días de puñito y puñito. Es muy simpático. Claro, usted extrañaba pero... el puñito, ¿no? Sí. Juli García sábado tiró. San Lucas convierte el vino en soda. Me, Me gusta. encanta. Me gusta. El agua Me en encanta. soda. soda. Bien. Convierte uh, el vino en soda. Al revés. Bueno, vamos con, con, con otra. ¿Desde Víctor? cuándo se contaría, Víctor? Yo. Religión? Yo. Mi religión se contaría desde el día que se estrenó en cines. La primera rap y furioso. ¡Era obvio. No. Desde el día que se estrenó en cine es la primera rap y furioso. El Mesías es Paul... No, Toretto. Toretto. Y la, No, el Mesías es la familia. Sí. Nosotros somos una religión muy familiar. Vamos con los mandamientos. Uno, el, la familia primero. No, el primero no es la familia primero. El primero es honrarás a, a Tokio Drift. No permitirás que se hable mal de Tokio. Esa, esa primero, tan sí, importante. Es, que es muy importante. Para mí, más importante que eso es como eh, lo, tus problemas se resolverán con nitro. No, no, no. Yo, yo de hecho iba a decir que para mí el mandamiento es no gastarás nitro en vano. No, se, se nota que, que vieron hasta Rápido y Furioso 3 y en las últimas ni hay nitro. Ni hay nitro, ¿no? No, pero es muy importante. Buen tipo de espacio. ¿no? Exacto, <laughs> ahorita ya no hay ni nitro. Pero es muy imp importante saber. Que hay gente que va a atacar a Tokyo Drift. Y hay que estar preparados como comunidad Bien. a defenderla. Bien. Ese es el primer mandamiento. El otro, la familia, es, la de familia lo primero. es lo primero. El otro es. Eh... Nunca es mucho nitro. Ahí va. Ah, es la regla. Ahí va, nunca es mucho. Nunca es mucho nitro. Y algo con Brian, me parece, ¿no? Honrarás la memoria de Brian. Ah, Brian, no, G -G nunca admitirás que Brian está. Muerto. Si queremos seguir la tradición de Rápido y Furioso, hay que admitirlo. Él no murió. Ah, él, nunca lo admiten. Él, él está aquí. Simplemente se fue, se fue por se otro, fue por otro, otro camino. camino. Y en la última llega. Pero ¿Ah? es el hermano. Claro. Ah. En, ah. en la última llega. ¿Quién tiene un hermano Mellizo? No, un hermano que no es Mellizo, pero se, se me parece. Y siempre en todas las películas él está cuidando a los hijos. Por eso es que en las películas no aparecen ah. los hijos de ellos. No se quedaron con Brian. Mm. Qué triste. Pero... Bueno, me acuerdo de la película... ¿Cuál? ¿cuál Apoyando, eh, desestigmatizando a los niñeros hombres. Para claro, que veas ¿no? que bien. no me fui furioso por todos lados. Todo, donde por es todos esa. lados. Sierra. Está bien. No, me acuerdo de la película cuando se murió Head Ledger, que había hecho una nueva, uh -huh. que era una película sí. media flashera. El Doctor Parnas. Esa. Y que había una, era la escena que era justo cuando murió el chabón que aparecía otro actor ponen a diferentes actores reemplazando sí. Johnny Depp ellos ofrecieron claro y me acuerdo que todo el cine hizo como como que se renotaba Damn. y todos hicieron el, on, uh. el eh, quinto um. mandamiento lo, lo, lo tengo aquí y se dice en inglés a, a ver, ver. Win, is win. win is win win is win win is win no importa lo que usted gane por mucho o por poco win, win is, is win, win. O es sea, el quinto mandamiento de la religión de bien curioso y acabar uh, rápido. Obviamente es el cuarto. Sí, <laughs> acabar rápido. Acabar rápido. Ahí no hay problema. Sotos de votos. No, no sé, Anotamelo a mí, ese también. Con el de la soda. De la de la soda. Sí. Nico. Eh, Nico. Yo voy con una, pero creo que no tiene mandamientos. Eso lo vamos a decir. Eso lo van a decir ustedes, ustedes. Pero decir cuando se todos. estrenó Tonto y Retonto. Okay. Está bien. Ese fue mi. Ese es ahí, creo que sería el antes y el después. Eh, ¿Vieron? No tiene nada, giles. Sí, mandamientos, querés mandamientos. <laughs> no hagas una segunda parte. Claro, <laughs> bien. Eh, gastarás tus, tus últimos ahorros en, 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 en chucherías. Comprarás molinitos de viento. Nunca vayas a Aspen. Claro, una vez que empezás a mear, no podés dejar de mear. Exactamente. Bien. Eh, no metas puede... tu lengua en un No chupes no un hierro un... congelado. Uh -huh. Puede llegar a ser también. Eh... Lleva guantes para todos. Me gusta. Bien. Me gusta, está buena. Bien, me gusta. Está buena. Sí. Y acabarás rápido. <laughs> <Le> acabarás rápido. <laughs> eh, y sí, bueno, era. Y se terminó todo. <laughs> Bien. Eh, Pero yo ese, 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 no. a, mi religión va a ser eh, el, eh, eh, arrancó el año pasado en cuarentena y fue con el primer episodio de aislados ah Ay, qué, qué bien, bien, me llegó directo al corazón qué el que está acá, wow, ahí nació ahí nació una nueva etapa ah. en la vida de todos nosotros y todo a ver los que ¿te, acordás, para, te acordás? de cámara el... mirándonos y haciendo este programa posible te acordás el día para nada no. Yo creo que si hago. A ver, el 12 fue jueves, que fue cuando nos avisaron. El 13 fue viernes, nosotros estrenamos un, es el, ahí está en ¿Un Lima. domingo estrenamos? Eh, ahí yo estaba en Lima, 13. Y yo creo que el, ben, el 23. A ver, yo creo que la gente tiene que saber. Alguien ahí. alguien que lo busque en el. No, no, pero ya lo borraron de tu YouTube. Ah, ah sí. lo borraste vos, man. Pero eh, 20 y pico. Y podemos poner, y que la gente también puede tirar acá, ¿eh? Eh, que tiren... El primer ma ma mandamiento creo que es... Interrumpirás... A tu prójimo. A tu prójimo. primero. igual... Perdón, ¿eh? Nos interrumpimos, pero... Es siento, verdad, es verdad. Pero siento que... ¿eh? Logramos barra, que... Yo, yo se barra. Barra, barra. Ahí está, 24 de marzo. Siento, siento, siento que nos escuchamos bastante. Sí, sí dentro de todo, sí. Dentro de todo. Sí. Y siento que la... Armonía. La Fantasia, gimnasia el que nos dio Zoom. Esto es el Zoom claro, claro, ah, claro. cada uno. Creo que Zoom hizo que nos nos permitamos escucharnos sí. y, 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 y respondernos. Armonía, tiré, cualquiera. Sí, 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 Igual sí, sí. está re... Yo creí que. Tipo, esto me dio armonía. ¿Se, ¿no? ¿Se acuerda de la publicidad de Marquitos? Me gusta ese chiste. Sí. Marcos, Marquitos. Marquitos. Es muy bueno, boludo. Ah, bueno. eh, ¿qué, ¿Qué otro.? Qué otro mandamiento. mandamiento. Para mí puede ser como. Disfrutarás de tu trabajo. Disfrutarás de tu trabajo. Nosotros bien. la pasamos muy bien aquí. Pero eso lo no puede hacer Sodero o, o Por eso, por eso gusta, pero no. Me gusta. Sí. Mucho eh. Otro... siempre tendrá razón. Exactamente. Lucho ese bueno, siempre ese bueno. Ese bueno buen, mandamiento, buen mandamiento. Y Nico siempre tendrá una historia. Sí. Exacto. Eh. Esos son buenos, son buenos dos. Una, bueno, yo soy ingeniero. <laughs> eso y la no viene, es eso también es ingeniero. Y chupapija eso también. también Lucas siempre tendrá un chiste de verga a, 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 a flor de piel. <laughs> a la mano. Un chiste <laughs> en la garganta. de verga a flor de piel y una verga en la garganta. En su flor. <laughs> en la punta de la lengua. <laughs> Por salir de su boca. <laughs> eh, ¿Algún otro mandamiento? ¿Algún ¿Eh? otro mm. la, el, la iglesia es, es en Nempla? ¿Sí? La iglesia es Nempla. La catedral. ¿Quién es la Virgen? ¡Aus! 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 es Jesús! ¡No! ¡Aus no. es Jesús y, la colo, y el colo es la Virgen! ¡Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, ¡Lucas morirá primero! Es un poco mandamiento de acá. Eh, y, y, la, y las misas son en, en el Maipo o en el Nacional. Sí. No, uh, eso, esos son los eventos uh, especiales. Las misas son todos los, los martes. Claro. claro eso, ah, verdad, ah, verdad. Ah, las misas son los claro, martes. Claro. Y la ofrenda es la suscripción a Amazon, eso ah, por Amazon eso eso es el diezmo. Ese es el diezmo. El diezmo, el diezmo es... Suscribiéndote gratis a Amazon Prime. Teniendo Amazon Prime, te suscribes gratis acá a Twitch. Mirá cómo te metimos un chivo en un momento emotivo, ¿eh? Motivo, ¿eh? <laughs> Así de fácil. Ningunos boludos, ¿eh? Bien, me gusta. Espera, eh, vamos con el segundo. Orio. Orio. Dale. Hola, muchachos de aislados. Les habla Román desde Rosario. Hola, Se Román? dieron cuenta que de los sentidos principales que tenemos las personas, uno puede nacer ciego, eh, sordo o puede perder esos sentidos o puede perder el olfato, el gusto, pero nadie pierde el sentido del tacto. Entonces, si existiera esa enfermedad, ¿cómo se llamaría? Y también estaría para debatir qué ventajas y desventajas encontrarían si les tuviese que pasar eso en la vida y si creen que eso, perder el tacto sería peor que alguna de las otras cosas, que ser ciego, sordo, etcétera okay. Primero, existe, es una enfermedad, existe y tiene un nombre, no me lo acuerdo ahora, tipo afasia, mm. a algo. Eh, pero, existe. ¿Pero qué? O sea. No tenés tacto. Pero sabe que es difícil. Pero una pregunta, imaginamos. ¿el tacto es, ponele, yo te toco así, ¿no sentís? Claro. Sí. O sea, son la, la conexión de, de, de la, los nervios con. con... ¿Y te choca un bondi? Y por ahí te, te morís. Por pero, ahí... pero no sentís dolor. Hay gente que no siente el dolor y otra gente no siente el tacto. No es lo mismo. Pero que sabe que no sentir el tacto es bien complejo. Usted no sabría si está vestido o no. Tendría que mirarse. Sí. Claro. Y no sabe si está teniendo sexo o no. Claro. Sí. No, no sabe si estás tocando una teta o una nana. Exactamente. Yo hasta la fecha no lo sé. <laughs> la teta es más suave. Está la nutria en la casa con dos ananas. Al palo. pasa una verdulería. O sea, es complejo. Es complejo. Para, ¿Cómo se llama? Eh, Hipoestesia dice, pero no, ah. no, no es hipostesia. No, no, no. no. no pero yo, nosotros hablamos de, o sea, cero. Yo creo que no, no ha de existir. Bocho. No, no. Yo, yo te lo digo. Que bro. es muy complejo. O sea, sí. Cuando alguien está paralizado de la pierna para abajo, no siente nada y abajo. Exacto. Sí. Pero, pero lo o sea, que estás, estás es como, estás no, pero, flama, pero no sentís. Anafia se llama. Anafia. Anafia. Que se parece a Naná, ¿no? Claro, sí. Ananafia. Yo leí, leí una vez que es un mito. Un mito lo de los cinco sentidos. Claro. Y ahí más el equilibrio el, el equilibrio, equilibrio es un sentido es eh, hay uno que se llama el sentido común se me olvidó que es, es el menos, el menos, común, el de menos los común, los común de los <laughs> sentidos ay como odio sí. cuando alguien dice eso es el, el sentido de la, de la sentido. orientación hay, es raro ah, orientación. El, el, y hay uno que es eh, se me olvidó cuál es el nombre pero es la autopercepción. claro sí que wow. yo sepa en dónde está mi pierna sí. eso es algo Usted sin ver, usted sabe dónde está su pierna. Es el sentido de la autopercepción. Sí, sí, sí. ¿No sabes dónde está mi verga? Sí. Bueno, pero a ver, ¿qué ventajas hay no de, no, tacto. De, no no sentir, tacto. de no sentir el tacto? ¿Qué ventajas? Yo creo que algunas. Y que no hace falta que tú eh, lijar las paredes ni, ni los muebles, por ejemplo. Porque ah, que no te importa. Podés usar, eh, eh, no te molesta la etiqueta de la remera de adentro, podés usar un pantalón eh, áspero. Podés levantar la caca de tu perro con la mano. Pero te queda sucio. Pero después te lo lavás. Y si te pica el ojo. <laughs> pero, pero te no, vos, te lo porque lo el es pero y yo no toco no por el, estar, sí el exacto, tema es el olor sucio, para mí es el olor, el sí, sí, no, es el olor. Bueno, obvio que sí, pero también la sensación de Digo, uno agarra una, una servilleta también por la sensación de. No, no. Yo, yo la agarro para no ensuciarme. No, está claro que sí, pero digo, en la segunda. Vos querés tocar cata, caca, ta, avalado, pero tocar avalado, caca. Avalado Déjame tocar caca. Avalado por. Déjame tocar que caca. Cuando se pierde, tacto hay un millón de ejemplos y Lucas <laughs> no va a agarrar la caca. Es que, es que estoy no. pensando en mi perro todo el día. Lo primero dije como, ah, bueno, puedes levantar la caca así, dije, qué sé yo. Una buena que podrías hacer. Eh... Puedes hacer shows resarpados, boludo, de tipo. Pero vos estás. Cuch acuchillarte. Una cosa, no, pero te lastimás y te podés morir de sangrado. Claro, no, no y, y si hay dolor. No es, pero claro, si sen dolor. ¿Sí sentís dolor. Claro, es ah, el tacto. No, es lo que tocas. No, malísimo. No, yo pensé que, claro, no sentía dolor. A mí me gustaba más. Porque si no, como. No, nada, malísimo. No, el, no, el, el tacto. Mierda. O sea, no tener. Tacto no lo puedo ni imaginar y por cierto, siembro aquí. Espera un segundo. Es, es como que sentís que estás flotando todo el tiempo. Sí. sí. Mm. En el espacio. Algo que descubrí wow. que. Existe. O sea, te fumas un porro y. Y quedas igual. No, más todavía. Es no, porque sos, con el. Sos como porro un es, hipersensibilidad. Esto es el, lo, lo contrario, claro. Hay una. Hay un... No, pero está flotando, flotas más. Hay algo que existe y es. no es tan. O sea, es más común de lo que uno piensa. Que es la afantasía, la gente que no puede imaginar. Claro, oh. Eso existe. Y yo lo averigüé porque me lo dijeron, eh, como en, en Instagram, una muchacha me escribió, ¿no? Que yo tengo esto. Lo busqué en Wikipedia y le empecé a preguntar a ella. Claro, lo buscó porque no se lo pudo ni imaginar, Víctor. Yo no me lo imaginé. Se dio ella cuenta me que lo, yo lo tiene. Lo mismo, ella no se puede imaginar cómo Nada. es imaginar. Claro, uff, qué y, difícil. Y ¿Cómo que... no se puede imaginar qué tipo de imaginación? No tiene imaginación. O sea, ella me explicaba que un ejemplo si yo le digo Lucas me voy a comprar esa franela pero en azul usted le dice no puedo no, no sé. joda y po por lo menos me bueno eh, le preguntaba más le decía ah tenés que mostrárselo ajá le decía ella claro. solo recuerda lo que ha visto claro porque el resto se lo imagina ella no se puede imaginar cuando usted le cuenta una his historia ella lo está viendo literal leer ella lee claro. literal como la invención de la mentira de Ricky Gervais que son todos muy literales no puede porque si el sexting no se puede claro. no sabe que me expones como no sé cómo es eso es complicadísimo es, es, es mucho es mucho, de, es. es mucho de procesar claro, eh. pero perdón lo, estoy como lo que ella me explicó me, a, me encantaría conocer una persona así. lo que ya. pero sabes lo que me explicó cosas, que la, tí, lo que sabes, me explicó ¿verdad? que me explotó más el cráneo eh, figurativamente porque en verdad el cráneo no, lo la, no, es, no es por si alguien que tiene a fantasía Pará, pero ella la persona no es que lo toma literal sino que es que sí, sí. no lo puede imaginar, no lo puedo imaginar. Ajá. Claro. entonces lo que me dijo es usted está sufriendo porque usted imagina claro, claro. O si sea, usted ya sabe lo que es pensar en no imaginar sufre pero yo no imagino entonces es como que usted me diga que usted es de otro color que no yo es. no veo claro pero una pregunta esa persona o sea no tiene no tiene depresión Ah, no sé. Ni las agarré el No tenía ni, ni miedo al no futuro. No, es todo de imaginación. Eso dijo, eh, por eso digo. Es, es, eso, eso me dijo. Digo ni que... depresión, ni, ni. Es como un perrito. Va, es... depresión sí, porque depresión es del sí, pasado. Sí, se puede deprimir igual. Porque digo... vivió. Bueno, pero, pero que, digo. Es bueno hay... no recordar bien. Y, y me dijo que por lo menos lo de. Pero no tener ese escenario futuro eso te, te salva, boludo. Que no lo tiene. Y eso está buenísimo. Eso pero, es algo repositorio, boludo. me dijo que por otro lado no tiene. No dice, si me dan ese trabajo. claro yo lo A ver, espera. Seba y bueno Lean claro. de la Sabia, tiene algo así, creo. ¿Algo así como Eso de no se puede imaginar. ¿De que no se puede imaginar? Lean. Lean. Pero es comediante. Mira muchas pelis y series. Sí. ¿En serio? Es o verdad. sea, es eso. Vive en el hoy y en el ahora. Es rarísimo. Es rarísimo. Sí, sí. El, 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 perdón. El Menos otro día, estrés. A, a, hablando de un poco eso, pero yendo por otro lado, leí de una piba que, su hermana de 13 años eh, la llevaron al médico porque la chabona dijo que escuchaba voces uh -huh. y tipo se dieron cuenta en el médico que las voces que ella escuchaba eran ella en su cabeza tipo ¿Qué que se es escuchaba su voz no, su voz como, la, como, como uno tipo se imagina o por ahí tenía la, las paredes de Durlo que escuchaba a los vecinos <laughs> claro, claro pero era tipo ella como cuando uno piensa claro. algo en, en que revive algo por ejemplo uh -huh. hay, hay gente que eh, se, como que se dividen dos hay algunos que escuchan una voz que, ¿Viste cuando te hablas? Uh -huh. Algunos la escuchan y otros no. No, no, lo tienen, no tienen esa voz. Eh, simplemente yo no la tengo. piensan las palabras. Yo tampoco la tengo. Mucha o sea, gente yo la, la tiene. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo es esa voz? Perdón? Nada, no que cu cuando, cuando te hablas a vos mismo, es esa voz interior que, que tenemos todos, que te dice algo, uh -huh. algunos la, la escuchan como que están escuchando realmente una, una voz, están uh -huh. percibiendo como alguien hablando, y otros que simplemente es, eh, eh, perciben el mensaje. De lo que está diciendo. Exacto. ¿no? Yo pienso en, en primera... No, no, parte. yo por momentos puedo, puedo escuchar mi voz. Claro, claro. Sí, sí. Eso sí. Sí. También. Yo no. Pero es por momentos, ¿eh? No es todo el tiempo. Ah, ya sí. sí, sí. Tiene hasta tono propongo? de voz, dicen. Yo no la tengo. Sí, es medio... Sí, sí. Comité, ah, espera, no. Seba puso algo y no lo le pude leer. Pero no, si podés parre. ponerlo de vuelta, Seba, joya. Eh... Pero... Eh, qué locura. Está, le decís manzana roja y no la visualiza en su mente. ¡Wow! Exacto. Eso es lo que me decía ella. ¡Wow! no sabía eso, boludo. Qué Ahora... Difícil. Y ella me explicó algo. que era? Era una. Ah, sueños ni hablar. Claro, no existen. No, no. no. Existen, no. Sueña con tablillas. No, no, no. Eh, plantillas de Excel. Con, <laughs> con un chabón mirando como. No, porque las plantillas de Excel hay que imaginárselas. Claro, no, claro. Nada, nada, nada. nada, nada Vacío. Nada. Empty. Sí. Che, claro, estaría si... para traerlo a Seba acá y cagarlo a preguntas, boludo. Alean. Alean, perdón. Si, y si va con, a una entrevista de laburo, ¿cómo te ves en cinco años? Es como, ¿Sabes que no? ¿Qué? No dicen? Sé. ¿Sí? Sí. Sí, no, no, no. ¿Querés trabajar acá? No sé qué me estás diciendo. Sí, no sé, la verdad. Claro, es que es una locura. Chabón, verdad, hoy locura. voy a llegar y voy a leer horas. Además, sobre eso. quiero ver entrevistas de chabones de Yo soy. Sí. Yo tengo la imaginación a 25.000. ¿Cómo? ¿25.000? O sea, cara. So, ¿Sobre cuánto? ¿Es mucho? <laughs> o sea, sí, yo, yo soy demasiada imaginación. Pero ¿Por qué de no demasiada... dice 4 trillones, ponele? En vez de... Porque eran en... yenes. Claro. Yo tengo la imaginación a. 5.000 desde que te conocí, bebé. Ay. Pero 5.000 es poco, bro. Depende ¿verdad? sobre cuánto. Siempre, siempre claro. es importante sobre cuánto. Sobre 10, te lo digo yo. Es un montón. montón. 5.000 sobre 10, ¿te das cuenta que es un montón? Sí, pero no lo no dijo antes. Bueno, pero no me dejaste ni terminar, Imagínatelo. ¿verdad? Y tardaste mucho. No, pero sabes que. Hay pregunta, creo que era fantasía, pero de verdad no me acuerdo. No sé si era A fantasía, fantasía. Pero no recuerdo. Pero saben que se pueden imaginar, y porque también va a ser real. El show que vamos a hacer sí, con aislados sí, en octubre sí, en el Teatro sí, Nacional. Sí, Qué es, fecha. Sí, sí. El 20 de agosto, octubre, Son, son, son intercambiables agosto y octubre. El 20 son... de octubre. El 20 de octubre, vamos a hacer un show en el Teatro Nacional. Las entradas están en donde, Luciano Mellera? En platea, 80. en platea Net. ¿A todos les, en les enseñaron lo de los meses del sí. puño? Sí, todos lo saben, ¿no? ¿Usted no. lo sabe? ¿El ¿Puño en la boca? Sí. ¿Usted no. lo sabe, señor no. o no? Sí. Ay, papá me dijo, aprendiste los meses. <laughs> a a los ¿Vos lo sabés? Sí. También, sí, ¿no? No. ¿No? Vamos, no. bueno, para toda la gente que no sabe, que a seguramente ver. mucha gente sabe. Ponte los puños. Los, el puño. Con uno solo lo puedes hacer también. ¿Arrancás acá? Para no, saber cuál el es. Con los dos. ¿Cuál es... No, Tengo yo, una yo con uno. No, no me lo imagino. ¿Cuál, es cuál tiene 31 y cuál tiene 30? No. Es. ¿Tiene 31 o menos? No, no, bueno, 31 la... o menos, sí. 31, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, tiene el mismo. Uh -huh. Septiembre, 30. Octubre, noviembre, diciembre. Si está pero arriba como, tiene 31, si está abajo tiene 30, 30 o 28. 28. Así que vale, si vale, algún vale. día tenés una duda, haces. Esta gente puede fijar en el calendario. Otro truco sí, increíble sí, sí. ya para despedirnos. Uy, la, pero, pero la gente que no tiene imaginación. Lo lamento. No. Miren, el calendario de Google. Otro truco, in increíble. Otro truco in increíble. Pone las manos así. Esta es la tabla del 9. Claro, tú. este está, ¿no? No, esta. Entonces, diga un, un número de 0-9. para pará, pará. De perdón. Tabla del 9. 0 0. Sí. El 6. 6, entonces, usted agacha el 6. El dedo número 6. Agacha el este es el 6, perdón. Sí, es sí, claro. 54. 6 por 9 54. Y... Bien, uh, bien. Y 4, diga otro. El 9. Nueve. El 9, nueve, 81. ¿Entendé? 81. O bien, perfecto. 8 y 1. otro. El 7. El 7 es este 73. 63. 63. No me sé los números yo, pero ¿dónde me los supiera. <laughs> 63. No. Sí, sí, sí. 63. Okay, sí, 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 está bien. La sí. línea. También hay, hay, ¿no? que, hay que tener en cuenta que siempre suman 9. Por si tenés la duda. Exacto. No, y, y esta Los es la, dos números suman 9. Y esta es la, la tabla del 9. No sirve no, no, nada. O sea, en, el ex, en el examen, la profesora tiene que solo preguntar la, la tabla, tabla del 9. La tabla del 9, igual, es media fácil de acordársela justo pero, por esto de decir. Porque es que suma... menos 1? Claro, pero la, la, habría que haber un truquito para la del 7 y la del 8, que no tengo idea. No, para mí de la del 6. Las del 6, tabla... eh, la, la sacás de última contando. No, no, siete yo. Y ocho ya yo, te yo las. La, yo me las sé. La, la, la las tengo al toque, sí, yo también. La y la, de lo, y la del 8, 8 te la sabes. Sí, ¿Toma? a ver, yo, A ver, ¿8 x <laughs> 7? 8 x 7, 56. ¿7 por 8? 7. ¿56? 7 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Y con eso me parece que nos vamos. Espera, ¿eh? y la del 8, la del 8, señor. O el 8? ¿8 por 4? 8 por 32. 4 32, sí. No, no, pero tire tipo 8. Tu, 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 tu. 8, 10. Pero más rápido. Esa es como. Hay que sabérselas. Vamos a poner sabe. un tartamudo Steve a decir Ronan. las tablas de multiplicar. <ríe> <ríe> <rápido>. Pero. <hasta. ríe> Comparado con, con la... un infantacioso. <laughs> Para no decirlas. Perdón, Luke. 8, 16, 24, 32, 40, 48. 56, 64, 72, Nitro. 80. Listo. Y con Eso esto nos despedimos. No, todo. Muy bien pico ahí de no, rating. Pico de rating con las tablas del City del 8. Pico de, Mío, de rating. Casca, agárrame ahí. Nos vemos. El, antes del martes, nos vemos el domingo a las 20, 20 horas. por Twitch. Habrá una sorpresita. Sor Habrá un mundo de sorpresas. Que va a haber una gran sorpresa. Eh, eh, y nos vemos el martes que viene también por aquí, por este mismo canal. Eh, si eh, no se muere ninguno. Eso. Si, si no se, se muere, muere ninguno. El resto. Los dejamos con el señor J. Mellera. Uh, le agradecemos acá que a toda la gente en Empla. Ah, a todos a los chicos de, 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 de la técnica Gracias por estar, chicos. Nos Gracias vemos para la próxima.